Conocidas como charamuscas, es el dulce representativo del estado de Guanajuato, el cual hace alusión a las momias, uno de los atractivos turísticos de la región. Desde hace más de 50 años como una tradición familiar, Francisco, mejor conocido como Pancho Charamuscas, le da vida a estas peculiares figuras. El caramelo se llama charamusca, es una mezcla de piloncillo con azúcar y representa las momias de Guanajuato. La mezcla de la preparación se pone en un cazo de cobre, el agua, todo tiene una medida, la miel de piloncillo, el azúcar, y se funde a unos 45 minutos. Se saca en su momento preciso para que cheque uno que esté en su fundición, para que estas figuras soporten la temperatura ambiente. No se deshacen, solamente que no sean el verdadero ingrediente. Lo que es piloncillo con azúcar es consistencia y sabor. La novia, el borracho, la pareja, la china, la ahorcada y el ataúd son unos de los diseños que Pancho elabora en su tienda y taller Villa del Dulce en Valenciana. Desde hace 15 años, Francisco abrió las puertas de su taller para que turistas nacionales e internacionales aprecien la elaboración de esta artesanía en caramelo. Con información de Alejandra Rodríguez y Mara Martínez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.